Recuerdo que era un día que había una tormenta enorme, viento, lluvia, y justo cerca de donde yo estaba habían estos mástiles de madera donde atan las barcas, y de pronto en medio de aquel momento huracanado y de viento, de lluvia, pues un pájaro se posó en la punta de este mástil. Entendí que para mí aquello era la mejor imagen de escultura, un lugar al que siempre puedes volver. Veus aquella colinita? Aquello es Kalman, que tiene nombre de héroe, ¿no? Kalman. Esto me encanta, ¿no? Es como Ant-Man, Kalman. Es una belleza. Ja es comença a veure, eh? Ja. I també has de mirar-lo que et quedin rectes, veus? Que tot té com un bony i aquí, tac, s'hauria de repassar. Sí, jo crec que com a mostra ja està superbé, ara, eh? Sí, sí, està superbé, eh? Però, bueno, hem de fer-ho millor. Sí, clar. Hòstia. És una passada. Sí o no? Que és una bellesa. Hudson Yards, yo creo que es de los proyectos más bellos que he hecho nunca. Querían que hiciera una intervención en el lobby de este edificio. Y enseguida pensé que tenía que hacer una pieza única, especial, que transformara también mi trabajo. La entrada lleva a la gente que está en escala. Ves este personaje, solo de verlo ya me da envidia. Tengo unas ganas increíbles de poder ser yo el que haga este recorrido tan bonito, hasta la altura del segundo lobby. Y es fantástico porque cuando lo pueda ver, en cualquier lugar que te pongas, tendrás esta visión de todos estos planetas que van conformando esta entrada al edificio. Me pareció que era una oportunidad extraordinaria para trabajar una pieza que la persona que pasara a través fuera cambiando de punto de vista con mi obra y con la arquitectura. Y me pareció que era una oportunidad también de realizar un sueño, trabajar la idea de las esferas casi como planetas que flotan, como metáfora de la belleza de nuestras voces que se quedan flotando en el aire. La obra se titula Voices. Son estas 11 esferas con alfabetos de distintas culturas.
tú no decides ser artista. Es inevitable. Mi padre, que era un gran lector, siempre me recomendaba libros que yo, como buen hijo, nunca leí. Le gustaba mucho la novela. Pero sí que gracias a él era algo familiar el libro. Y cuando fui creciendo, la poesía fue llegando a mí de una forma muy natural porque estaba todo allí. He traído Macbeth con estos puntos maravillosos cuando él se da cuenta que no ha matado un rey, que ha matado la posibilidad de dormir. Por supuesto, Las bodas del cielo y del infierno, donde están los proverbios del infierno de Blake. Este extraordinario poeta, William Carlos Williams, que descubrí en Dallas por esta cara maravillosa. Normalmente los poetas siempre hacen cara de estar enfadados. Y me encantó que un poeta estuviera sonriendo. Y él me enseñó esta fragilidad de la palabra. Él compara las palabras con olas, que cada vez que golpean la costa se rompen. Y él habla de estas palabras rotas y estos pájaros que siempre están volando, como si nunca descansaran. Y ocho obras que se llaman poetas, poets. Tenía este como ensoñación de que como un pájaro yo me podría alejar del globo y ver bastones de estos clavados en distintos lugares del mundo creando como una comunidad de poetas que están como alejados de la sociedad, pero que la están iluminando. Esta idea de comunidad, que ha de haber alguien que esté alerta, como un vigilante en la noche, para avisar a la comunidad y podía descansar tranquilamente porque ya se ocupaba alguien. La conclusión es, el poeta es el alma de una sociedad, el poeta. Cuando yo hablo de que el arte ha de iluminar la vida, es una cierta actitud poética en el sentido de que la creación en general ha de iluminar la vida. Y es como curioso que cuando una comunidad, una sociedad se siente alimentada y tranquila, necesita iluminar esta vida interior que nadie nos ha contado que teníamos. Entonces, cuando vas a colegio, te enseñan historia manipulada que no sirve para nada, geografía que no sirve para nada porque las fronteras son permanentemente orgánicas y se mueven. Tantas cosas que yo aprendí en la escuela que después necesité unos años para olvidarlas. Pero lo que no te enseñaban era lo que de verdad necesita cada ser humano, que es que enriquezcas este mundo interior que te mantiene erguido de pie. Is an artist whose deep soulfulness and humanity is present in every physical manifestation of his work. I mean, I think he's really very philosophical as an orientation towards the world, where some people are sensual, some people are musical or auditory. He's very philosophical. And through his travels, through also, I think, his experiments, I think for Jaume, his work comes out of the physicality of the material. Me di cuenta que la vida nos va tatuando, nos va tatuando, nos va tatuando con mensajes, pero con tinta invisible. Y que de pronto tú puedes leer en otras pieles, en otros cuerpos, esta tinta invisible y te haces amigo, amante. Y decidí hacer un cuerpo humano de letras. Antí fue la primera gran obra
del cuerpo hecha con letras. Il a compris qu'en fait, ce langage, cette écriture, ces lettres, même si, évidemment, il n'y a pas de phrase, mais ce que dit la sculpture, c'est que finalement, la parole nous construit et que la parole, qui est l'expression de la pensée, c'est quelque chose qu'on a tous en commun et que c'est quelque chose qu'on a à partager. Una letra sola parece nada, con otras forma palabras, palabras con palabras, textos, textos con textos, pensamiento, 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 cultura, de lo más elemental a lo más general. La de Antier era con letras del alfabeto latino, que es mi alfabeto. Siempre he sido en esto muy honesto y empiezo por lo que conozco, mis orígenes. Pero claro, con los años me di cuenta que mis relaciones, que mis amistades eran de otras culturas y decidí introducir sus alfabetos y van haciendo como un gran homenaje a la diversidad. La uniformización siempre es un desastre. Montreal is an island, and we have two bridges who are very nearby, so a lot of people enter the city by this road. So we said we need a beautiful œuvre d'art, something really that will mark the imagination of people as to welcome them in the city of Montreal. A lot of people who live together, we call it le vivre ensemble, something that we're very attached to. Every culture is preserved, but also integrate the other one. And this is a very welcoming sculpture. Yo creo que era importante hablar del origen de las cosas. Y esta pieza, las letras, los caracteres, tienen una elongación que va entrando en la tierra. Esta idea de las raíces visibles, de donde nacen las palabras que, bueno, que de alguna forma definen a las personas y a las comunidades. We were all a little bit surprised at the beginning, because when you enter from the south, it's really sideways, really mainly the back. And I asked him, I said, why did you position the sculpture like this? Shouldn't it be facing for the entrance? He said, no, you would be blocking the city. He said, this way it welcomes you and it protects the city.彫刻というのは基本的にボリュームがある閉じた物体なんですね。ところが彼のその切り抜いた文字でできた彫刻っていうのはボリュームがあるのではなくて透明感がある。そして軽くて向こう側が見えてしまう。これはその人体彫刻の今までの伝統の中ではなかった方法になると思うんです。つまり彫刻というものの概念を覆してみせる要素を持ってる。 What I love about Jaume, he's one of the very few artists who's looked at public space as a true arena for aesthetic enrichment and advancement. He instinctively understands scale, and he always tells that joke about sculpture. The problem of sculpture is three things, Mary: scale, scale, and scale. Cuando hablas de escultura, siempre hablas de escala. Yo creo mucho en que hay verdaderamente una escala que puedes medir con un metro, pero yo hablo mucho de la escala espiritual, de energía. Hay obras que funcionan en el espacio público y otras, pues que no.
y es porque tienen la escala de la energía, porque están dirigidas a la gente que también tiene una energía propia. Mi trabajo en el espacio público empezó en Japón y siempre me he sentido muy próximo a su manera de entender la realidad, a su concepto de belleza, a su manera de entender la relación del ser humano con la naturaleza, a su manera de entender la espiritualidad. プレンサーさんの作品はそういう中でやっぱり人間的なっていうか非常に五感全体にこう関わってくる。ただ見るだけとかそういうことでない、そういった空間をうまく作るというふうに思っていますね。で、そんな中でインパクトというよりは都市を非常に柔らかな感じにしていくものとしてあるというふうに思っています。 Tenía esta intención de intentar poner en el espacio público un lugar donde la gente pudiera estar sola o con amigos, pero de una forma que recordara la casa, los bloques, los ladrillos, pero todo transparente. Y así nació esta obra, Las siete divinidades de la buena fortuna. ¿Quiénes son? Pues la gente que se sienta en estos bancos permanentemente, en cualquiera de ellos. Y esto fue, yo creo, en la antesala de la Gran Falda. Here's what happened. I got a call and he said, I want you to look at the list of people who were going to present to the Crown's sculptor for the fountain. And the list came and they were all architects. Why do we have all architects? Why not have an artist? I've worked with dozens of artists on a fairly close basis, and I've never met one who was more sensitive to working in the public space. Somebody who had more innate respect and love for the, you know, the true owners of the public space, us. Lo que quise era intentar reivindicar a la comunidad como el centro neurálgico de las ciudades y de los países. Quería introducir el agua, pero de una forma física, un agua que tú puedes tocar, notar, sentir. Yo creo que era un sueño que tenía. En muchas de mis obras siempre intentan estar en el agua o cerca del agua. Como no floto, el agua para mí es esta enorme maravilla misteriosa que no sé qué hacer con ella, simplemente adorarla. Es física, ¿eh? Si tiras una piedra en el agua no flota, ¿no? Es, pues yo soy como una piedra, no floto. Imagínate.
Imagínate en medio de la nada, aquí está. Es el mar más profundo, 300 metros por debajo del nivel del mar. Un día en Jerusalén me llevaron al Mar Muerto. A Jerusalén. Y de pronto flotaba. Aquí estoy yo. Y entonces flotaba como un pez. Yo fui feliz en el Mar Muerto. Es de los lugares donde más feliz he sido. Flotando. Feliz. Porque me di cuenta que yo no había tenido ningún problema, simplemente no me habían llevado al mar adecuado. Entonces, esto es una metáfora muy interesante para la creación también. Tú has de buscar el mar donde desarrollarte. Mira. ¿Ves? Ahora ya se ve allí la pieza. Antes era un pueblo muy activo de pescadores, pero con los años se fueron jubilando y hay muy pocos. La preciositat, ¿eh? ¿Has vist quina joia de poble? No, no, és increïble. Comunidad me decía que tenían mucha ilusión con un proyecto que aglutinara todas sus esperanzas en que la isla volviera como a tener un resurgimiento. La prensa ha hecho que se haya hecho que se haya hecho que se haya hecho que se que haya hecho que se 特徴を持ってなきゃいけない。で、それはもっとこれから開かれていかなきゃいけない。で、よそとつながるものをやっていきたいと。 Y aquí podía hablar un poco de mi concepto de que cada ser humano es una isla con una geografía precisa en movimiento. Y lo representé con esta especie de pabellón súper pequeño, pero suficiente para poder vender los tickets del ferry, una sopa, un té, un recuerdo de la isla. Ha sido muy interesante descubrir que también hay tortugas en el agua. Mira, mira, aquí hay otra tortuga. Tiene exactamente la misma forma que mi pabellón, esta especie de óvalo bombeado. Y esto no estaban. Alguien debió traer algunas y se han quedado vivir y parecen súper felices en este espacio. En el espacio público no son solo tus deseos o tus ideas, sino son los deseos y las ideas de la comunidad. Y aquí, la verdad, recuerdo que era muy emocional. La comunidad que vivía en el lugar me pidiera, de alguna forma, que lográramos algo, algo que nadie sabía muy bien qué era. Mira, esta es la piedra maravillosa. Todo el basalto. Aquí, aquí está todo esto. Ese me las llevaría todas, ¿eh? Desde siempre he defendido que el gran espacio público es el agua. Todo lo que es agua y fluido, en el fondo, nos está uniendo sin darnos cuenta. Esta agua que tenemos aquí delante, igual ayer, estaba en China, después en Brasil, después en Barcelona. El agua es el elemento en el que podemos de verdad identificarnos con un origen común. Thank you.
A mí me gusta estar cerca del mar o del agua, pero aquí este sí, este es mi lugar, este mar maravilloso, que yo creo que el mar Mediterráneo tiene este valor extraordinario, como si te ligara con toda la historia y el pasado. Con los años te das cuenta que no es solo importante ir, sino también volver. Yo creo que estoy volviendo un poquito a mi punto de salida, y esto siempre es excitante, porque vuelves con toda la experiencia de lo que has recorrido. Vale, y aquí me pone Satán ahora. Vale. Nunca había hecho, no sé si decir una retrospectiva en el trabajo, pero sí como una vista atrás. Y esta exposición pretende dar un repaso a los orígenes de muchas de mis obras de hoy. Y yo creo que esta será interesante, porque me está obligando a mirar para atrás, que es algo que no me gusta en absoluto. Hay cosas muy antiguas que de repente te aparecen en el día de hoy. ¿Cómo puede ser que esta obra te recuerde a esa que hace 20 años? Y es pues, simplemente porque está hablando de lo mismo, porque lo que cuenta es una cosa interna, tan profunda, que le sale otra vez y otra vez. Y es interesante porque te das cuenta que es pues, probable que siempre he estado hablando de lo mismo, intentando entenderlo desde otros ángulos, ¿no? Yo creo que vas cogiendo más capacidad de tomarte menos en serio. Yo creo que este es lo más distinto, ¿sabes? De reírte un poquito. Malevich. Ingres. Esto viene de la idea de hacer tu autorretrato a través de los otros. Es decir, cuando tú miras a otra persona, encuentras similitudes, pero cuando miras toda la historia del arte, harías esto y todos ellos juntos podría ser un retrato. Yo soy un artista de polígono. Cuando había tentaciones de coger un gran espacio de los edificios de ladrillo tan bellos industriales del siglo pasado, me resistí siempre. En este estudio que ya llevo tantos años, en el fondo me encantaba porque no tiene ningún valor añadido. No man's land, ¿no? ¿Sabes? Un no lugar. Yo creo que prefiero lugares donde haya una gran neutralidad y yo pueda desarrollar esta belleza. Porque si hay un exceso de belleza, ¿para qué me hago falta yo allí? El lugar donde yo trabajo hoy será el lugar de carisma mañana. An artist is always negotiating many different worlds, but their real world is their studio, right? Everything else, when they are traveling, when they're opening exhibitions, when they're making presentations, they're really just thinking of that place, which is their mind, their site of battle, and also, I think, the greatest comfort. It's home. Estoy haciendo este grupo de 30 dibujos que recoger a cada papel es un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esta forma tan básica, con tampones, que es un poquito como se imprimían antiguamente los carteles. Yo creo que es un poema de una belleza extraordinaria porque es todo lo que desearíamos, pero que no hay manera de conseguir. Es un canto a la imperfección humana y a su voluntad de perfección, pero si lo lees atentamente, prácticamente no aplicamos ni una coma de este texto.
todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos. Muchas familias de obra muy diversas, pero yo creo que todas están atravesadas por una idea que desde siempre me ha acompañado, que era la idea de la vibración de la materia. Imaginar que nuestros pensamientos son como ruidos que produce el cuerpo, que se expanden, no con cosas físicas, sino con la energía y la vibración que producen estas cosas, sobre todo tu propio cuerpo. Cuando leí a Blake, fue una revelación encontrar a alguien que dos siglos antes lo había definido con tanta precisión. Un pensamiento llena la inmensidad. Piano de pared. Aquí estaban las teclas. Y en casa había un piano vertical. Y me acuerdo que cuando había un poco de tormenta con mi hermano y nos peleábamos, yo me escondía dentro de este piano. Tú te podías sentar replegado sobre ti mismo, apoyado en un lado del piano. Y muchas veces mi padre había tocado este piano sin saber que yo estaba dentro. Y yo creo que fue una experiencia extraordinaria que después, a lo largo de mi vida, he reflexionado muchas veces, porque yo creo que allí entendí la vibración de la materia. Y sobre todo este momento en que tú y el todo están en la misma vibración, en el mismo ritmo, como si tú y el universo formarais parte de lo mismo. Muchas veces lo he meditado y yo creo que tal vez por eso acabé siendo escultor. La escultura, yo creo que es la relación de lo material con lo inmaterial. Es lo que crea el puente entre nuestra humanidad tangible con nuestra alma imposible de tocar. Podría ser una imagen muy bonita de escultura cuando intentas coger agua con las manos, que se te escapa entre los dedos. Es emoción lo que se busca en una obra de arte, es que te emocione, que te olvides de todo y solo puedas mirar eso durante esos segundos que realmente te está entrando adentro. You see an artwork, you fall in love with it, you want to go deeper into it, and exactly what sensations you feel. I'm not sure I can answer that. What sensations did you feel when you first looked at your husband? Esto es la pintura que sale después. Sí, sí, eso se va todo. La boca está en el otro lado. Bueno, pues ahora sí la podemos girar. ¿La puedes girar? Espera, espera. Mira, sí que la boca está allí, ¿no? Siempre me había fascinado cuando veía una moneda el perfil del relieve. Entonces, estuvimos trabajando muchísimo, comprimiendo el volumen, hasta que llegó un punto en que cuando tú ves la pieza frontalmente parece que sea un volumen completo, real, pero cuando tú andas alrededor la pieza va desapareciendo, desapareciendo, hasta que es prácticamente mínima y la recuperas de nuevo cuando vas hacia detrás y le das la vuelta. Esta voluntad como de desaparición que hay en muchas de mis obras, la transparencia, lo translúcido,
en las piezas de letras que ves a través. Bueno, pues de alguna forma lo volví a recuperar con el hierro fundido, que es absolutamente opaco. Is a new way to do portraiture. You have the fugitiveness of the image and you have the resistance of the object and the material. And the two of them can be quite both alluring to people, but also frightening. Muy bien. Ya puedes descansar otra vez. Estas niñas, estas mujeres jóvenes, les hago el retrato en un momento concreto de su vida que la belleza es muy fugaz, que va cambiando. Acabo de hacer el retrato y esta persona ya no existe. ¿Vale? Y esto me fascina porque, a pesar de que todas las obras parecen tan estáticas, están cargadas con un mensaje en esta botella, un mensaje de fluidez, de inmediatez, de algo efímero que se nos escapa entre los dedos. Es Carlota, es una pieza fantástica que está colocada un poquito detrás de los árboles. Ahora con la luz de la tarde es genial porque le está dando un volumen ideal a la pieza. Aquí es muy bonito porque alguien me ha dejado un corazón hecho de piedrecitas, que yo creo que es una belleza. Jaume is not afraid of creating beautiful sculptures, and sometimes I think contemporary artists are a little bit scared of using this word. There is so much love in his pieces. These faces with the dream, like meditative faces, I think everybody feels that they are really filled with love. Qué maravilla poder acercarse hacia una escultura. Es como si te acercaras a una isla, como un náufrago casi. Supongo que con el tiempo se irán poniendo los pájaros encima de la pieza, como un lugar de reposo. Y yo creo que la escultura tiene esta gran fuerza de lugar, de crear un lugar al que siempre puedes volver, porque todo cambia menos ella. Muchas veces he envidiado a mis propias esculturas porque están en lugares privilegiados y solas. Normalmente los mejores momentos son cuando nadie te ve y yo le doy mucho valor a esto. En Pilane, aquella cabeza de niña que está en un lugar absolutamente virgen. No sé cuál es la proporción de visitantes o de gente que la ve, pero te aseguro que pasa más horas sola que en compañía. Y a mí me fascina esto, porque yo creo que la escultura también ha de saber vivir sola. There is something that is almost seductive with Jaume. Lots of art, you have to read something, you have to study it, perhaps before you can actually really, really appreciate it. But with Jaume, it's always like, poof,
boom. I mean, it's always immediate. And once you're hooked, then you're hooked forever. Avec Plenza, c'est à nous donc, de pouvoir imaginer le sens que l'on veut à l'histoire qui nous est offerte. Et c'est cet effet miroir que je trouve très singulier et qui crée immédiatement une complicité, une intimité avec l'œuvre. Alors je crois que cette beauté, elle réside dans l'émotion qu'elle suscite, une émotion très personnelle. Toda la vida intentando construir un lenguaje, un alfabeto, una ideología, un pensamiento que me ayude a entender mejor el de los otros. Supongo que hay también una búsqueda que es la relación del mensaje y de la botella, mi mensaje, que lo intento escribir con más precisión. Pero sobre todo también construir una botella cada vez más sólida y más estable para que llegue lo más lejos posible. Jaume is not giving you a precise idea saying, this is it. Jaume's work is much more in the evolution of life is a continual question, and I'm going to use different materials to keep rethinking this question. You know, who am I? Who is the other? Why is our time? Why? Why? Algo que llevo muchos años insistiendo, esta necesidad actual de fabricar literalmente silencio. Yo creo que cuando estás tapándote con las manos es una invitación a reflexionar que muchas veces las palabras no es el mejor vehículo para expresar las ideas. Aquí insistí más en la posición más clásica del silencio, que es con el dedo en los labios, que no es una forma de pedir silencio inquisitorial, es como casi pedir que se vuelva al susurro. Yo creo que fue súper interesante el día de la inauguración. Estaba lleno de gente, pero no se veían las cabezas. Y la gente se creía que no había nada. Hombre, yo creo que fue para mí un éxito, yo buscaba esta invisibilidad. Al cabo de un rato la gente se iba acostumbrando a esta ligereza visual y empezaron a hacer trabajar algo que hemos perdido muchísimo, que es la percepción visual. Y poco a poco la gente fue entendiendo el juego y me ayudó a que lo invisible se volviera visible. Esta exposición tiene dos lecturas, una de día, que es el mundo de lo invisible, y una de noche, que es el mundo de lo mágico. Es cuando todo se transforma. Es muy interesante porque antes de abrir el museo, yo creo que es cuando tiene la mejor luz del día. Y cuando se cierra es cuando se ilumina. Quiere decir que todo el espacio que está abierto la exposición del museo
es cuando más invisibles son. La escultura tiene un proceso de construcción que es casi como un jardín, que tú estás plantando cosas que en el momento del tránsito, de cambiar de lugar, de un sitio a otro, es como si transplantaras. La obra tiene un sufrimiento. Durante la instalación, el montaje, todos los preparativos, yo creo que se estresa y yo creo que se ha de dejar que la obra se serene, se repose, como se reposa un árbol cuando la plantas de nuevo en un jardín. Si a mí se me dejaran en los museos y en los lugares abrazar las esculturas, el otro día que estaba en el Metropolitan de Nueva York, y había esculturas sumerias, mesopotámicas, que son muy arcaicas, muy rígidas. Hostia, era para abrazarte a la pieza, ¿no? Les falta cariño a las esculturas en los museos, les falta amor. Se van volviendo como un poco ausentes porque la gente no puede abrazarlas. Vale. I la pots córrer una mica cap allà, aquesta? Bueno. Quieto aquí. That is a little bit the position. Look at that. That is the end of the corridor. The beauty of that lobby is that the people could not only walk through the lobby, but also experience something else, which is the escalator. And moving in different heights in between the pieces. That will be very beautiful. Even if you are concentrating your work with your sandwich or I don't know with what. You can't concentrate. But you feel that you are floating in between the planets. You know, I think it would be amazing. Well, I can't wait to do it myself because it would be fantastic, believe me. It won't be too long. Oh. Cuando se está instalando una pieza, también te das cuenta de cosas que después puedes corregir, mejorar, cambiar, alterar para el futuro. No es solo fabricar, es embalar, mover, instalar. Todo esto es parte del proceso, porque en el fondo lo que querrías es que todo alrededor de la obra fuera como un acto de amor hacia ella. Y bueno, esta obra se enfrenta a un mundo real, que es un mundo un poco más salvaje, por supuesto. Yo creo que esta obra, de alguna forma, va a definir el espíritu del edificio. Thank you.
arquitectura es súper bonita, pero la pieza va a ser el alma de este edificio. Es como si le estuviéramos soplando una vida interior que antes no tenía. Aquí li falta un, hòstia, que em té desesperat, saps? Vale, ja està. Per a ti com a creador és clave la disciplina i no perder l'atenció. Hay un film, El secreto de tus ojos, en què dos persones mayores han passat su vida enamorados i no se lo han dicho nunca. I ella le pregunta, però què nos pasó? I ell le contesta, me distraje. Claro, esta frase, yo tuve un shock en el cine cuando oí esto, porque es que es la clave de todo. ¿Cuántas veces nos hemos distraído? Y claro, el creador no se lo puede permitir. Ja. És terrible, de veritat. No va així. No va així. Collons, és que això teníem que haver posat una marca, eh? El forat va cap allà. Sí. Turn it clockwise. Counter clockwise. No, al revés. Okay, the second is done, yeah. Ho està forçant. És que li haurien d'entrar, no ho pot forçar fins que no estiguin dintre tots. Desde hace mucho tiempo intento introducir en el espacio público elementos de reflexión poética que parece que tengan que estar en lugares más cerrados o más pequeños o más íntimos. Es una apuesta que he hecho desde hace mucho tiempo y creo que funciona porque la gente muchas veces necesita en el espacio público como shocks de contención. Bueno, vaya noche, ¿eh? Hòstia, tios, això és l'hòstia. Mira, mira con el autobús, que belleza, no? Porque solo se le ven los dedos. Queda cortada por los dedos y es como una especie de aparición gótica. Tiene un punto gótico esta pieza. Yo creo que lo bonito del espacio público es que la pieza ha de sobrevivir por ella misma. Es como un refugio poético para la gente en este mundo de gigantes que es la arquitectura de una ciudad. Creas un espacio donde todos podemos caber. Es muy bonito. Ya verme. Ya, es bonito. Muy bonito. ¿Qué es esto?
What do you think? What is your opinion? Me? What do you think it means that? I need new look. Sometimes, no? Yeah. People, we do that. Oh, yeah? That we don't like to see. Oh, my God. Beautiful. Nice. Las cosas que nos rodean, las personas, los objetos, se duermen como los niños que se duermen de golpe en un coche. La escultura, la creación, tiene esta capacidad enorme de volvernos a despertar. Ha habido una búsqueda absoluta de algo que aún no he encontrado, que es entender mi relación con el exterior, mi relación con el mundo, mi relación con la comunidad, mi relación con los otros y, sobre todo, mi relación conmigo mismo. Yo conmigo hacia mí, porque sé que si toco este punto tan lejano de mí, entenderé el de los otros.